frente a la comunidad internacional el reclamo por los derechos soberanos irrenunciables e imprescriptibles de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Me enorgullece tener la seguridad que mi presencia en este distinguido ámbito cuenta con el apoyo de la sociedad argentina en su conjunto, que desde el despojo que se produjo en 1833 ha expresado de manera ininterrumpida su reclamo por los territorios ocupados. En este punto es oportuno señalar la diferencia sustancial con las leyes argentinas. Recientemente, el señor James Peck, un artista plástico descendiente de británicos y nacido en las Islas Malvinas, recibió el documento de identidad argentino. Se mudó hace unos años con su pareja al continente luego de que a ella, siendo argentina y estando embarazada, le fuera negada la asistencia médica en las islas. Es muy importante, señores representantes, señalar que también tengo la obligación de denunciar ante las Naciones Unidas la actitud criminal de fanáticos que amenazaron de muerte a James si osaba regresar a las Islas Malvinas. Hacemos responsables a las autoridades británicas que ilegalmente ocupan las islas por la seguridad del ciudadano argentino, señor James Peck, si elige ejercer sus derechos de argentino a regresar a las islas ocupadas. Es por ello que se hace difícil no reconocer en el recurso británico de pretender escudarse en el principio de libre determinación como una excusa para no negociar la cuestión de las Islas Malvinas. Una careta que disfraza verdaderos intereses estratégicos y económicos, que en pleno siglo XXI responden a los principios rectores de las potencias colonialistas del siglo XIX. Esto se ve claramente reflejado en las ilegales actividades británicas de exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables en los archipiélagos y aguas en disputa. Ellas no solo contradicen el mandato de Naciones Unidas que insta a no introducir innovaciones unilaterales en la zona mientras la disputa se encuentre en proceso de resolución, sino que reedita la política de aprovechamiento y explotación de recursos ajenos que caracterizó el papel que el Reino Unido ha jugado en la política internacional a lo largo de su historia. Además de resultar una flagrante violación de lo dispuesto por el derecho internacional y un claro desprecio por el mandato de la comunidad internacional, estas actividades británicas suponen una afrenta no solo para la Argentina, sino también para el resto de los países de la región, lo que ha provocado que el conflicto adquiera una dimensión regional. Y no tan solo para nuestra región, por cuanto también otras regiones se han hecho eco de la necesidad de reanudar negociaciones y poner fin a esta depredación de recursos naturales, tal como lo demuestran los pronunciamientos de organismos regionales y birregionales. La Argentina no tiene duda acerca de su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes. Sin embargo, a fin de cumplir con la obligación de reanudar las negociaciones sobre soberanía, que pesa de igual modo sobre ambas partes en la disputa, el gobierno argentino ha reiterado en cada ocasión en la que le fue posible su permanente voluntad negociadora. Es por ello que la Argentina, que da una especial importancia a la diplomacia multilateral, atribuye particular trascendencia
al papel que pueda desarrollar el secretario general en cumplimiento de la misión de buenos oficios que le fue encomendada por la Asamblea General y que ha sido sistemáticamente renovada por esta organización. El objetivo de acercar a las partes a la mesa de negociación. Las jefas y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Americana, mediante una nota dirigida al secretario general el pasado mes de abril, le han solicitado que renueve sus esfuerzos en ese sentido y que les haga conocer los avances que se produzcan en el cumplimiento de la misión. Días atrás, el primer ministro británico, David Cameron, reveló una vez más la matriz colonialista sobre la que aún se asienta parte de la política exterior de Londres, al arrogarse la autoridad para decretar, abro comillas, fin de la historia, cierro comillas, con relación a la disputa de soberanía concerniente a la cuestión de las Islas Malvinas. No obstante ello, los argentinos insistimos en el llamado a negociaciones pacíficas, porque es la propia historia quien nos enseña que no alcanza con la sola expresión de la voluntad del poderoso para justificar una ocupación territorial nacida de un acto de fuerza. De no ser así, varias de las naciones que hoy integran este comité serían aún enclaves coloniales. Tenemos una doble satisfacción. Por un lado, ver nuevamente la decisión de todos los miembros del Comité de Descolonización de